responsabilidades derivadas del
Gracias.
con los ingresos del Estado y de sobre los gastos, para que adquieran las acciones correspondientes y los términos de la presente ley. Los secretarios son cuestión primera. Cuestión segunda, en 5 años, en términos de más casos, en su único, el presente decreto estará en vigor al día siguiente y de su publicación en el periodo judicial del Estado de Hidalgo. Pedro María Cariano, la suelta de Hidalgo, el 20
Thank you.
Gracias.
una de mujeres y hombres ilustres. Su gente es uno de sus más grandes valores. Una de las personas que nos hace sentir orgullosos de ser vietnamitas es precisamente el expresidente Pedro María Gallo, que tuvo como estandarte grandes valores como el nacionalismo y la libertad. Sus acciones transformaron el rumbo de la sociedad mexicana en el marco de los derechos individuales. Ser reconocido con la tercera que lleva el nombre de este distinguido canadiense significa ser ese ejemplo de trabajo, acción, disciplina, humanismo, visión y entrega al bien común. La trayectoria de la doctora Elisa Vaca Burgoyangel trasciende en el tiempo y en la historia. Su legado ha trazado el rumbo de generaciones que habrán transformado nuestro país. Prominente investigadora, escritora incansable con una amplia aportación bibliográfica al campo de las humanidades, entusiasta del arte y el conocimiento, miembro de varias sociedades científicas en México y en el extranjero. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos por su perseverante labor y dedicación en pro de la difusión, preservación y conservación del patrimonio artístico de nuestro país. Su trabajo ha contribuido enormemente a forjar la historia de la cultura. Madre, esposa, hermana, que además de ofrecer su vida a la investigación, es una mujer de ideas, directa, disciplinada, y ha sabido combinar su vida personal con el mundo del conocimiento y su vocación inagotable por el arte. Sin duda alguna, es un ejemplo del papel de las mujeres en la sociedad mexicana. Mujer, orgullosamente hidalguense, que pone lo más alto a nuestro estado donde quiera su nombre. Una visión crítica, una curiosidad profunda por el saber y el arte mexicano. La doctora Elisa Vargas Lugo es un modelo para atraer a más mujeres al mundo de la investigación y la academia. Sus virtudes y valores han inspirado la vida de sus alumnos, quienes conocen y reconocen su obra y sus aportaciones al patrimonio artístico y cultural de nuestro país. Por todos sus logros y contribuciones, debe de reconocérsele con admiración y respeto. Otorgarle la tercera Pedro María Gallo es algo justo y merecido. Darles motivos de día de hoy apoyo categóricamente la decisión de entregarle a la doctora Elisa Vargas Corrangel la medalla Pedro María Gallo como una retribución a todo su trabajo, obra y vida en pro de la cultura de México. Pido a todas y todos mis compañeros y compañeros diputados su voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputada presidenta, gracias. De acuerdo con los registros de la Corte, el Congreso de Justicia para la Corte de Justicia de la Corte 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 de Padres, de padecer en la escuela de la cultura de Chalpulco.
Thank you.
Gracias.
was the one we had. Thank you.
Gracias.
Gracias.
Gracias.